Be in the dark i feel all the romance in the stars surrounded by the universe with the moon and mars Bueno, nuestra motivación principal es que la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, está plenamente integrada dentro de las estrategias de PIG y de sus parcas. Nos gustaría que no hubiera plásticos en los océanos y nuestro compromiso es que en el año 2030 todos nuestros envases sean reutilizables o reciclables. La naturaleza se ha recuperado durante este confinamiento y nuestra obligación es hacer que esa recuperación se mantenga en el tiempo. No queremos volver a ver imágenes de mascarillas o de guantes o de residuos en las playas. Sí, las alianzas son necesarias. Debemos todos unir fuerzas y crear alianzas fuertes que nos permitan afrontar con éxito el reto de la sostenibilidad. Creo que todos los actores que conformamos la sociedad debemos formar parte de ello y un buen ejemplo de ello es esta iniciativa, Mi playa sin plástico, que estamos haciendo Procter Gamble con Carrefour. Con la crisis del Covid eh, todos hemos pasado más tiempo en casa, sin viajar y, si cabe, hemos cobrado más conciencia de la cantidad de residuos que generamos. Eh, y por ende tenemos que tener más compromiso que nunca para ser parte de la solución. Existen datos: un 79% de los consumidores dicen que estarían dispuestos a comprar productos más saludables eh, y que tengan un menor impacto en el medio ambiente. El año pasado, más de 300.000 personas votaron eh, por la playa escogida eh, para ser limpiada, y honestamente estamos muy orgullosos de la acogida general que ha tenido la iniciativa. Eh, de hecho, lo más bonito de ver fue a todos los voluntarios entre los que me contaba el año pasado el entusiasmo, las ganas y la pasión que pusieron para hacer la diferencia. El proyecto de Mi Playa Sin Plástico es un proyecto que lanzamos hace ya cuatro años y ha sido un proyecto exitoso en estos últimos cuatro años. ...proyecto que hemos trabajado con Jesús Calleja por un lado... ...y en colaboración con Procter Gamble por otro lado... ...y que consiste en que los clientes votan... ...cuál es la playa que vamos a limpiar... ¿Vale? ...el año pasado por ejemplo... ...hubo 300.000 clientes que votaron... ...y dijeron cuál era la playa que íbamos a limpiar... ...y este año hemos, tenemos una novedad... ...y es que no vamos a limpiar una sola playa... ...vamos a limpiar tres playas... La naturaleza ha resurgido durante la pandemia del COVID-19. Durante todo este tiempo en casa hemos dejado respirar a la naturaleza y ha surgido. Ha sido increíble comprobar el efecto que tenemos en el entorno natural y la capacidad para recuperarse si la dejamos. Cuidemos a la naturaleza, protejamos lo conseguido. Aunque da camino por recorrer, no podemos permitir que se repitan las imágenes que hemos visto. No podemos permitir que ahora que se ha recuperado por sí misma y habíamos logrado avances para evitar los residuos en la naturaleza, volvamos a retroceder como hemos visto en las imágenes de mascarillas y guantes llegando a nuestras costas. Es nuestra responsabilidad mantengamos ese buen hacer que ya habíamos comenzado y reforcemos la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno y mantenerlo libre de residuos. La sostenibilidad es cosa de todos y no debemos dar ni un paso atrás en el camino. Se lo debemos al planeta. Todos debemos implicarnos y demostrarlo con hechos. Junto con Procter Gamble y Carrefour os animo a votar por vuestras playas favoritas. Este año por primera vez limpiaremos tres en vez de una, una por comunidad autónoma. En esta cuarta edición de Hashtag Mi Playas sin Plásticos serán tres en lugar de una las playas que liberaremos de residuos. Podéis escoger vuestra playa favorita entre las doce que hemos seleccionado, una por cada comunidad autónoma con costa. Es necesario actuar. Hoy estamos aquí porque Procter Gamble y Carrefour están manteniendo su apuesta por la sostenibilidad. Es necesario hacerlo ahora. Las generaciones que vienen se merecen un mundo limpio que pueda ofrecerles los recursos de los que hemos disfrutado nosotros. Sirvamos de ejemplo para otros colectivos, demostrando nuestra concienciación con hechos.